Para José Antonio Miranda, el día comienza más temprano. La jornada agrícola en su finca de Alto Vélez de Jamundí Valle le ocupa casi todo su tiempo. Yo soy hombre de campo, nacido en Jamundí. Por cosas de la vida, me fui al mar. No aguanté y volví otra vez al campo donde no debía haberme movido. Mi gran preocupación es tener mi seguridad alimentaria, producir mi comida y sostener a mi familia. Buenas tardes, don Antonio. Bienvenido al kiosco. De pronto cualquier día llegó el kiosco Vive Digital. Empezamos a utilizarlo y nos sacó del atraso en que estábamos. Así como don José Antonio, miles de colombianos ya conocen los kioscos Vive Digital, centros de acceso comunitario a internet destinados a zonas rurales y apartadas del país. Pero dejemos que sea el mismo don José Antonio quien nos cuente sus avances. Vamos directo a la página del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Vamos a través del internet hemos tenido acceso con una comunidad de Israel para adquirir unos riegos por goteo. Don Mauricio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Usted qué más de bueno? ¿Qué más, don Antonio? ¿Cómo está? Quiero 5 bultos de abono, de Abocol 10-30-10 que necesito para el tomate. Gracias al kiosco Vive Digital y al internet me cambió la vida. Pasé de ser un agricultor tradicionalista para convertirme en un agricultor tecnificado. Hoy, don José Antonio lidera un proyecto agrícola comunitario gracias a su disciplina y al kiosco Vive Digital. En la región ya le dicen el agrónomo, y eso lo llena de orgullo.